parque en Galicia, un municipio que se llama Fene, al lado de Ferrol, y es un parque que hizo el ayuntamiento, invitó una serie de vecinos, vecinas, para enseñarlo, y se dieron cuenta que fallaba algo. ¿Qué no falla? ¿Eh? ¿Qué no falla, digo? ¿Qué no falla en ese parque? ¿Qué no falla en ese parque? Vale, pero una cosa... ¿Que no hay niños? Yo te digo, bueno, yo ese banco que está mirando hacia afuera tenía que estar dentro mirando al parque. Pre, es eso. No hay niños, pero van a ir a la hora del colegio, lo que queráis. Pero ese banco que ves ahí, a la derecha, ¿a quién coño se le ocurrió ponerlo así? Sí, bueno, lo puedo confesar, porque es de frente, no está por aquí, ni te vais a conocer concretamente a ese chico del pelo largo. No quiero abusar, pero que es así. Técnico del ayuntamiento, mega experto con su máster, con todo el conocimiento posible de urbanismo, de planificación, de diseño, de parques, pero puso el banco así. Tuvo que llegar uno de los abuelos, que probablemente iba a usar el parque con sus nietos, a decirle, oiga, que yo quiero estar mirando a los columpios para ver si pasa algo, si se cae, o lo que sea. Entonces, ¿por qué no nos han preguntado cómo diseñar el parque, cómo hacer una pequeña consulta, un pequeño proceso participativo tan sencillo como eso, y que hemos hecho las cosas ajustadas a nuestras necesidades, tal y como lo necesitamos? De todas formas, claro, estos parques que diseñamos, si no hay niños, niñas, efectivamente, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, exactamente. Esto a mí lo que me hace pensar es que está muy bien la planificación urbana, urbanística, el diseño de las ciudades, etc. Pero hay que hacerlo para y con las personas que las habitamos. Sobre todo eso, para que sean más adaptadas a lo que realmente se necesita. Claro, me he olvidado de estas imágenes. Esto es difícil, impensable. Nos falta algo, nos falta realmente para lo que se hacen estas cosas. Nos falta esto, la realidad social. Cuando hablamos de participación, básicamente trabajamos con esta materia prima, con las personas. Es verdad, con las personas en su relación e interacción con el territorio, con lo urbano, pero trabajamos con esta realidad. Y es muy complicado, es difícil, porque es una realidad impredecible, muchas veces es lo que pasa dentro de estas personas, de estos grupos, es intangible, no es una calle, no es un parque, no es un columpio que lo puedes tocar, el tipo de relaciones que hay entre estas personas no se puede ver así a simple vista. Entonces, igual que existen los mapas geográficos, cartográficos, para describir una realidad física, territorial, ¿por qué no hacemos mapas para analizar esa otra realidad social? Mapas de actores sociales. A mí me ha pedido que hable, el título aparece, que hable de los actores sociales en la participación. Entonces, podemos hacer sociogramas. Tenemos a Monti, un maestro en esta cuestión, que yo de hecho lo aprendí de él. Sociogramas como técnicas para analizar esta realidad social. Mapas de actores, relaciones, posicionamientos de las personas ante un determinado asunto que se está trabajando de forma participativa. Esto viene de la sociometría. Moreno era un psicosociólogo romano, a pesar del nombre, y en la primera mitad del siglo pasado, él ideó un sistema para medir cuantitativamente incluso las relaciones sociales entre las personas. Lo aplicaba en los colegios, entre los niños, las niñas, quién se relacionaba con quién, quién sabía jugar al patio con quién, hacía los deberes con quién, etc. Es una forma también de medir esa realidad tan intangible y tan difícil que es las relaciones sociales, humanas, en el centro de los grupos. Y al final tenemos nuestra propia cartografía, nuestro propio mapa. Actores sociales en un proceso participativo, o empezar ya a buscar, digamos, tipologías, características, podemos encontrar tres tipos, podemos encontrar actores más institucionales, administraciones públicas, organismos oficiales, podemos encontrar unos actores que pertenezcan a un tejido social organizado, formalizado, asociaciones, sindicatos,
etcétera, y luego la ciudadanía, base social, no organizada, colectivos informales, pues los jóvenes del pueblo, las personas migrantes, pero que no están asociadas formalmente, comparten algunas características en común. Por ejemplo, una escena como esta que se produjo en una, tras una reunión participativa, en un proceso que hicimos en un pueblo de la Comunidad de Madrid, esta foto no nos dice nada. Esto es después de la reunión, la gente se hace un corrillo, se habla, no nos dice gran cosa. Pero si aplicamos esta lógica del mapeo de actores, de saber quién es quién, quién se relaciona con quién, en qué posición está cada una de estas personas respecto al proceso participativo que se implementó, que en este caso era un plan de medio ambiente para el pueblo, ya tenemos más información para trabajar con esta realidad que trabajamos en los procesos participativos. Aquí vemos algunos ejemplos de sociogramas, que es esta técnica para hacer ese mapeo. Y al final podemos hacer una lectura como de doble vertiente de este tipo de información, porque utilizamos dos ejes que no voy a entrar en detalle porque no hay tiempo para explicarlo, pero podemos ver qué tipo de actores tienen una influencia baja dentro del proceso participativo, poca capacidad de tomar decisiones, de movilizar recursos, de convencer a otras personas, los que puedan tener una influencia media y los que puedan tener una influencia alta, los actores como con más poder, entre comillas, o de poder. También podemos hacer un análisis sobre los actores que son más afines al proceso participativo. Yo estoy haciendo un plan de medio ambiente en el pueblo, ¿quiénes van a estar más interesados en colaborar, en implicarse, en movilizarse? Los que son un poco más indiferentes, que probablemente habrá muchos actores en este digamos, en esta categoría, y los más opuestos, los que a lo mejor de primeras nos voy a tener enfrente, y esto conviene saberlo también. No, hay una empresa constructora que quiere hacer no sé qué aquí en el pueblo, pero van a boicotear su proyecto participativo de medio ambiente, pero está bien saberlo para buscar las estrategias y tratar de manejar esta situación. Vemos también los actores centrales, aquellos que son más líderes dentro de un grupo, una comunidad, los que más relaciones tienen, pueden ser positivas o negativas. Pueden tener relaciones positivas con otros actores o también de conflicto, pero están en el eje, en el nodo de la red. Los marginales, ¿cómo llegar a los marginales, a los invisibles? Que hay tantos en un proceso participativo que no nos acordamos que están y muchas veces no participan porque no hemos podido llegar a ellos, porque no sabemos ni que existen. El grupo de las mujeres marroquíes del Magreb están ahí perdidas en el mapa, hay que intentar llegar. También tiene, esto tiene que ser un proceso democrático, plural y para todo el mundo. Alianzas entre actores que puedan colaborar para llevar a cabo una propuesta, una acción, actores puente que te pueden comunicar dos actores que se lleven mal entre ellos, que puedan hacer de mediación. Bueno, si tuviéramos que hacer un proceso participativo en un territorio que no conocemos, tratan en Bogotá, por ejemplo, por poner un caso muy extremo, o me da igual, en Burgos, y yo no he pisado Burgos en mi vida, ¿qué es lo primero que haríamos? Bueno, nosotros creo que son cosas que se pueden conocer, tampoco voy a descubrir nada nuevo, pero lo que nos funciona muy bien es empezar a patear el territorio, pero de la mano de la gente que sí lo conoce. Esto lo llamamos técnicas de aterrizaje inicial, como la deriva o los mapas cognitivos o emocionales. La deriva es un paseo guiado, esto viene del situacionismo francés, de Debord, pasear a la deriva para experimentar la ciudad de una forma cognitiva y emotiva también. ¿Qué lugares de la ciudad frecuentas? ¿Por qué? ¿Qué suponen para ti? ¿Cuáles no? ¿Qué representa la plaza? ¿Qué representa la carretera? ¿Qué representa no sé qué? Entonces, hacer estos paseos acompañados de actores locales, la asociación, un grupo de niños, jóvenes, un grupo de mujeres, por ejemplo, cada uno te va a enseñar la ciudad desde un punto de vista diferente. La ciudad de los niños y niñas no va a ser la misma que la de los adultos, ni de las mujeres, ni de las personas racializadas, etc. Y esto te da bastante información para iniciar. Y una información de lo físico, geográfico, tangible, pero interpretado por lo social que habita ese espacio urbano, tangible, físico, etc. Bueno, en algunos sitios también se le llama transecto porque está más asociado a la cultural. En la biología se utilizan los transectos para tomar muestras del territorio cada 2 metros
para ver si cambia la biodiversidad, etc. Ese transecto que veis abajo a la derecha es un proceso participativo que hicimos en torno al río Tajo, recuperación y gente que había vivido en el lugar toda la vida, se había bañado de pequeño en el río, pescadores, agricultores, cada uno te enseñaba un poco lo que simbolizaba el río para esas personas. También, bueno, hablando de Debord, que es un poco el promotor de esta idea de la deriva, del situacionismo, la psicogeografía, él hablaba también que nos movemos habitualmente en un triángulo. Él hizo un estudio el siglo pasado, al principio del siglo pasado, de hecho, en París, de una estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de París, y se dio cuenta de que su recorrido habitual era un triángulo. Su casa, la facultad y la casa de su profesor de piano. Al final, la ciudad es pequeña para nosotros. Nos movemos habitualmente, cotidianamente, por lo menos de lunes a viernes, en un recorrido triángulo, un cuadrado, un rojo, un hectágono, no mucho, tampoco muchos más recorridos. También podemos unir esto con la sociología de la vida cotidiana, o sea, pasa un día con, no sé quién, con una persona migrante o con una persona con discapacidad y haz su recorrido por la ciudad. Pasa el día, a ver cómo son las dificultades que se encuentra, etc. Es una técnica muy sencilla de aplicar, como podéis ver, y que te da bastante información, sobre todo para empezar un proceso participativo. Pero está muy bien combinarlo con los mapas cognitivos, mapas emocionales. Cómo plasmamos en un mapa, dibujado en un papel, por ejemplo, la ciudad. ¿Qué seleccionamos? Porque el cerebro es selectivo. Y entonces yo no voy a dibujar la ciudad completa. Yo vivo en Madrid y es que soy incapaz de hacer un mapa de Madrid. Soy incapaz de hacer un mapa de mi barrio completo. Voy a poner en el mapa lo que para mí es importante y por qué es importante. Y ahí podemos hacer el análisis. Era curioso, en un colegio que hicimos esta técnica, en un proceso participativo, en la misma clase, en varios grupos, pintaban el colegio muy cerquita del barrio donde vivían, así físicamente dibujado muy cerquita, y en la misma clase otros grupos lo dibujaban muy lejos. La razón era muy sencilla, unos iban en coche y otros iban andando. Para los que iban en coche, el colegio estaba al lado de su casa, para los que iban andando, estaba súper lejos. Bueno, una forma de acercarnos al territorio también a partir de las emociones y no solo de las condiciones. Vale, entonces, yo me encontraba en el título de mi presentación el tema de la incertidumbre. ¿Qué coño? Lo primero que he tenido es incertidumbre sobre qué querían que hablara de la incertidumbre. O sea, ¿sobre qué? Incertidumbre, entiendo que es un proceso de planificación participativa, pero incertidumbre hay muchas. Sobre si la gente va a participar o no. No sé si queréis que hablara de ese tipo de incertidumbre. Si la administración, por ejemplo, la institución que contrata el proceso, se va a implicar o no, o va a hacer caso a la gente o no. Pues también, cuando empiezas un proceso, hay mucha incertidumbre. Sobre los resultados, si van a ser beneficiosos o no para la comunidad local. Sobre el propio equipo técnico de investigación, o de dinamización, metodológico, si va a ser capaz de llevar a buen puerto el proceso participativo. Bueno, entonces, yo me voy a basar en mi experiencia personal, porque prefiero hablar de lo que conozco. Igual son cosas que se pueden intuir por lógica, pero yo las he vivido, las he experimentado y he comprobado que la lógica es verdad, que en este caso funciona. Entonces me gustaría comentaros 5 o 6 claves, condiciones, que en mi punto de vista son importantes para que un proceso participativo funcione lo mejor posible. Lo mejor posible, que nos acerquemos lo máximo a un éxito y por tratar de evitar esa incertidumbre en el proceso participativo. Lo primero, ¿hasta dónde la gente puede participar? ¿Puede, se la deja o somos capaces de promover que participe? No sé si conocéis la escalera de la participación, basada en el modelo de Einstein. Bueno, simplificada, esto es un proceso. Hay que ir subiendo escalones. Primero, para que haya un proceso participativo tiene que haber información. Segundo, consulta, decisión y corresponsabilidad. En mi opinión, el primer peldaño no es participación en sí mismo. Es un requisito que se debería dar para poder seguir subiendo la escalera. Si la gente no está informada que puede participar
y sobre la temática sobre la que se va a participar, difícilmente lo harán. Pero informar a la gente no están participando. Pero si no pasamos los de la lectura de números, comunicamos. Consulta. Vale. Yo, que soy el alcalde, te cuento lo que voy a hacer. Voy a arreglar la plaza del pueblo. Porque uno a los vecinos, a las vecinas, voy a hacer esto. Voy a hacer un parque infantil. Vale, ya lo tenemos. Decisión. Bueno, yo os consulto y además os invito a que toméis la decisión conmigo, con el alcalde. Una decisión compartida. Está en color rojo no por casualidad, sino porque me parece que ya es un lugar de la escalera donde muchas veces cuesta subir. Mi opinión, mi experiencia, a lo mejor es muy negativa, es que la mayoría de los procesos se quedan en el nivel consultivo, como un maquillaje de participación. Ya ceder un poco el poder por parte de los políticos para que la gente participe en la toma de decisiones, porque suponen que les han votado para tomar esas decisiones, pues cuesta un poco más. Y ya en último estado, la responsabilidad, lo pensamos, lo decidimos y lo hacemos juntos, casos de cogestión pública, esto ya se ve muy esporádicamente, algún espacio social, que yo ese recuerdo la época de Madrid, de Tabacalera, un centro social que estaba cogestionado con las entidades del barrio, ellas decidían qué se hacía, qué tipo de actividades, etc. Pero es complicado. Otro requisito. ¿Quién define la agenda? Los temas que se tratan. El ayuntamiento. Dice, vamos a hacer un proceso participativo sobre esto. Sobre juventud, sobre medio ambiente, sobre discapacidad, sobre lo que queráis. Bueno, puede ser que sea importante o puede que no. ¿Quién define la agenda? Cada loco con su tema, como cantaba el maestro. Cada uno te va a hablar de su película. No, a mí me interesan las farolas de mi calle. A mí me interesa el fútbol. Está bien, pero muchas veces nos encontramos con una agenda predefinida. Por ejemplo, unos padres, padre, madre, le pueden preguntar a su niño pequeño, mañana qué te apetece hacer, ¿vamos de compras o vamos a comer a casa de la abuela? Fíjate que padres tan participativos, que damos la opción al niño de que elija. Sí, pero ¿quién ha hecho la pregunta? A lo mejor el niño dice, no, yo quiero ir a patinar. Coño, pues no, o esto o lo otro, o A, B o C. Y muchos procesos participativos que he visto yo quieren encubrir esa participación para legitimar el proceso, elige entre A, B o C. Y a lo mejor la gente dice D y la D descoloca. Pero creo que eso es un proceso participativo democrático. Que la gente tenga la opción si es lo que considera que digan D. Los multilemas. Esto es un método que hemos sacado de método Trusted, de Galtung. Nos puede abrir un poco esta posibilidad de romper ABC y salirnos, digamos, de la agenda común. Lo quiero comentar con un brevísimo ejemplo, si voy bien de tiempo. Bueno, no tan bien. En Jaén, conocida ciudad de Andalucía, 640.000 habitantes. Si habéis estado en Jaén, es una ciudad que tiene un trazado bastante, bueno, de tradición árabe, bastante sinuoso, no es el plano ortogonal rectilíneo, ni mucho menos, todo lo contrario. Calles muy estrechas, con muchos recovecos, etc. Entonces, la alcaldesa quería poner un tranvía. ¿Conocéis la historia del tranvía? Sí. Vale. Estábamos justamente trabajando nosotros allí, haciendo un proceso participativo que en aquella época estaba muy de moda y se llamaba Agenda 21 y salió el tema del tranvía. Entonces, ¿tranvía sí o tranvía no? Esta era la pregunta. Es como, ¿quieres ir mañana a comer a casa de la abuela o quieres ir de compras? Esta era la pregunta que planteaba la alcaldesa. Pues, con un multilema rompemos ese dilema, las dos posiciones dicotómicas. Y aquí voy a presentar un modelo sencillo de solo 5 posiciones. Puede ser múltiples. Sí, había mucha gente que estaba a favor del tranvía. De hecho, si se hubiera hecho una encuesta, probablemente el 53-54% de la población estaba a favor del tranvía, porque era un sistema de transporte público, rápido, ecológico, razones de peso para apostar por el tranvía. Pero había un 40 y tantos%, probablemente en términos cuantitativos, que no estaba a favor del tranvía, porque era muy caro, iba a endeudar el ayuntamiento.
Había que hacer obras que suponían molestias para los vecinos, los comerciantes, quitaba plazas de aparcamiento. Solución salomónica intermedia, que es por la que se optó. Pues había previsto hacer 4 líneas de tranvía, hagamos 2. Más barato, menos molestias, perfecto. Pues un poco sí y un poco no. Esto está a favor del tranvía, un poco sí, pero ahora venimos 2 líneas en vez de 4. Genial. Creo que muchas veces la vida es esto. El sí, el no y el entremedio. ¿Está usted a favor de los toros? Si no, ¿está usted a favor de enviar armas a Ucrania? Si no, pues un poco sí, pues unas pocas armas. Pero hay más vida, más allá de todo esto. Podemos abrir otras posiciones que parecen un poco como locas, pero tienen mucho sentido. Y cuando haces un proceso participativo, te das cuenta que mucha gente, si profundizas, va a estar en estas posiciones más que en el sí, no o en el medio. Podemos, sí, encontrar sí y no al mismo tiempo y no estar locos. ¿Cómo puedes estar sí a favor del tranvía y no a favor del tranvía y no estar loco? Sería incoherente, se puede. Porque la gente sí estaba a favor de un transporte público, ecológico y rápido como el tranvía, pero no el tranvía. Otros sistemas, sobre todo pensando cómo es Jaén. Si el tranvía iba a poder pasar por las calles, si no hay sitio para el tranvía. Y lo que la gente estaba proponiendo, que me parece muy razonable, eran microbuses eléctricos que podían cumplir, no iban a generar todas las molestias del tranvía, hacer obras, no era tan caro, etc. Y la gente estaba más ahí, pero la alcaldesa, claro, que no era dinero de la Junta de Andalucía, ya estaba construyendo tranvía. Si hubieran hecho esto un poquito antes, a lo mejor se habrían ahorrado el dinero, las molestias, etc. Pero todavía podemos encontrar otra posición. Es que todavía, si sigues profundizando en un proceso participativo, encuentras que la mayoría de la gente lo que nos estaba diciendo es que ni sí ni no. La cuestión es otra. A mí el tranvía me importa un pepino. Si yo voy andando a todos los sitios. Si el problema que tenemos en Jaén es el desempleo, que tenemos un porcentaje de desempleo muy por encima de la media de España. Gástense ustedes el dinero en hacer políticas de empleo, de promoción del empleo, tranvía. Si yo no salgo de casa, si estoy en paro. O sea, claro, ¿quién define la pregunta? ¿Quién define la agenda, los temas? Si hubiéramos preguntado a la gente, probablemente ni tranvía ni leyes. Hagamos políticas públicas de empleo. Bueno, las reglas del juego. También, en un proceso participativo, ¿quién las define? Las define la gente que va a participar. ¿Quién participa? ¿Cuándo? ¿Cómo? Los mayores de edad, todos. Los migrantes también, gente que no es residente, trabaja allí, puede participar o no. Muchas veces a la ciudadanía le viene dado esto. Es verdad que es necesario, en mi opinión, desde que empiezas un proceso participativo, que estas reglas estén claras. Pero si quieres hacerlo más democrático, que se definan de forma participativa. Hay un autorreglamento. Es verdad que lleva tiempo, pero cuidado, no es fácil. Tienes que dedicar 3 o 4 sesiones previas a definir las reglas, con un grupo motor, etc. Pero probablemente ese proceso participativo se va a ajustar más a la idiosincrasia social, ahí estaba la S, de la ciudadanía, del barrio, etc. Una metodología. O sea, creo que somos conscientes que tú no haces así, la gente participa, se organiza, asambleas, tal, se reúne, construye colectivamente. Se necesita un método de trabajo, ¿no? Un método. Una meta para un camino para alcanzar una meta. O sea, la meta es tomar unas decisiones que mejoren la vida de este barrio, pero necesitamos gente que sepa un poco organizar los grupos, dinamizar, aplicar algunas herramientas, algunas técnicas. De la protesta a la propuesta. Es que qué fácil es quejarse. Y aquí en España le dan un cuento. Quejarse está muy bien y hacer diagnósticos y análisis de los problemas. Es el primer paso, es súper necesario. Pero eso cambia las cosas. La solución. ¿Qué hay después? Sí, sí, el barrio está fatal. Esto, vale. Normalmente en muchos procesos participativos, en mi experiencia también, insisto, se quedan en diagnosticar lo que pasa y luego que venga alguien y lo arregle. El ayuntamiento, el experto, pues también estaría muy bien que sean las soluciones construidas de forma colectiva, ¿no? Porque muchas veces quien conoce el problema, quien lo vive día a día, es el que mejor conoce la solución. Puede resultar más creativa.
abrir canales y mecanismos amplios de participación. Está muy bien, por ejemplo, la participación online, se ha puesto muy de moda la democracia, lo virtual, pero, a ver, no deja de ser una participación muchas veces individual, una opinión acumulativa con otras, suma de opiniones. ¿Dónde está la deliberación, el intercambio, el contraste, la empatía, el poder entender la posición del otro? Entonces, no perdamos las sesiones presenciales cara a cara, que podamos argumentar, etc. Es verdad que necesitamos abrir muchos canales. Gente que a lo mejor tenga tiempo, sea muy friki, muy implicada y quiera ir a 40 reuniones presenciales y dedicar las tardes, y otra gente a participar en todo el proceso, y otra gente que diga, yo solo puedo este ratito hacer una cosa puntual, también, pues que haya para todos. El que solo quiera darle un clic o dejar una carta en un buzón de sugerencias al que quiera implicarse en el proceso continuado. Y yo creo que lo contrario de lo que hacía Mahoma. No hay que esperar a que venga la montaña, hay que ir a la montaña. La gente organiza, en Getafe, hemos estado trabajando hace poco, y el ayuntamiento decía, es que hacemos cosas para los jóvenes, y es que no viene nadie. ¿Jóvenes de qué edades? 15, 18 años, ¿dónde las hacéis? En el ayuntamiento. Entonces, venidos aquí, que es súper divertido lo que vamos a hacer en el ayuntamiento. Pues no creo que sea muy divertido, vamos. Entonces vamos a buscar a los jóvenes donde estén, y vamos a intentar integrarnos en sus espacios de confianza. Es difícil, requiere militancia, pero creo que si queremos hacer un proceso participativo, no con cuatro jóvenes más implicados, sino más con el común, hay que tratar de hacer esto, que no es fácil porque no hay tiempo, no hay recursos muchas veces, pero ir a buscar a la gente. ¿Dónde están los abuelillos y las abuelillas? En el parque. Vete al parque, habla con ellos, gánate la confianza, vete cuatro días, le das una octavilla. Mira, si algún día te apetece, vente por aquí, por esta reunión y nos contáis los problemas que tenéis, lo que necesitáis y tal. Pero no. Flujograma para analizar no sé qué en el ayuntamiento. Pues es que suena con decirlo, claro, ¿quién baila eso? La gente es súper implicada. La difusión en un proceso participativo, creo que es conocido, que es básica, es el primer peldaño de la escalera que hemos visto. Sí, voy a dedicar 2 minutos más, porque no quiero pasar, ya estoy ahí justito. Si sabes que hay un proceso participativo, hay opciones de que participes. Si no lo sabes, no hay ninguna. Entonces, si se enteran 10.000 personas, a lo mejor te van, que te puedan ir 100, 200. Si se enteran 40.000, pues va, estadísticamente van a ir más. Entonces, lo que me parecería un pecado es que la gente no participe con ganas, teniendo ganas de participar, porque no se ha enterado. Por ejemplo, cuando hicimos los presupuestos participativos aquí de Valladolid, en la primera edición, hay que reconocer que se hizo una campaña de comunicación e inclusión buenísima. Y se vieron los resultados. Las asambleas estaban llenas, participó muchísima gente, y porque la gente se enteró. Pero cuidado, que luego no participa grandes masas, también seamos conscientes de eso. Yo prefiero que participe gente diversa, más calidad que cantidad. O sea, me da igual hacer un taller participativo con 100 personas que sean todos del mismo patrón, del mismo perfil. Prefiero hacerlo casi con 10, pero gente diferente, que te venga un joven, que te venga una persona mayor, una mujer, racializada, no sé. Porque eso es lo que representa la sociedad. Si no, participamos con las élites, normalmente. Para que poder conseguir esta representatividad y diversidad y cobertura, la agenda, o sea, que los temas que se sometan a la participación sean de interés. Es que recuerdo en un pueblo de la Comunidad de Madrid que estábamos haciendo un proceso participativo y el alcalde nos dijo, quiero que metáis un proceso participativo para que se elija una flor que represente al pueblo. La flor que sea como el símbolo del pueblo. ¿Qué más da? Una margarita que un... Pues el alcalde se tiene que participar 4 patos, claro. Pero claro, es un plan general de creación urbana participativa donde te juegas un poco las castañas, tu día a día, tu felicidad, pues igual sí, si participas. Canales, difusión, vale. Y luego lo que decía el maestro Jesús Ibáñez, pasar de las cuentas a los cuentos. Que la batalla de la cantidad la tenemos perdida en los procesos participativos, que no participa mucha gente, y menos si lo comparamos con unas elecciones municipales. 60%, imposible que participe el 60% de una comunidad local. No, pero es más interesante esa diversidad, esa riqueza, esa pluralidad. Por ejemplo, en Valladolid participaron 100.000 personas en los presupuestos participativos.
para decidir en qué se gastaban 4,6 millones. Joder, es importante. 11.000 personas, para que no os molestéis en hacer los cálculos, ya los he hecho yo, sobre 300.000 que tiene Valladolid, es el 3,6% de la población. La gente dirá, no es representativo, no lo es. Pero, ¿cómo se decidían? Pues 11.000, no, a lo mejor esos 4,6 millones de euros lo decidían 11 personas. El alcalde, un par de concejales y su equipo. Pues prefiero que lo decidan 11.000 a 11. Me parece que es más oportuno. Y a lo mejor, claro, este cálculo lo he hecho sobre los 300.000 habitantes de... si fueran los mayores de edad serían 4,4%. Es un mínimo, ¿eh? 4,4% es un porcentaje mínimo. Pero mejor eso que nada, ¿no? Mejor eso que hacerlo como se hacía siempre. No enredarse en una sola red, que no participen solo, por ejemplo, los afines, los que están más cerca del ayuntamiento políticamente o más cerca de la temática. Porque soy un ecologista y en un plan participativo de medio ambiente, no, ábrete también a los opuestos, a ver si te dejan y a ver si puedes llegar a ellos, a través del socio Bramo, por ejemplo. O sea, los que se van a enfrentar al proceso participativo o al tema sobre el que se esté participando, a los indiferentes, que es un gran porcentaje de la población que esto ni le va ni le viene, o está en el fútbol, o está en otras cosas. Y los diferentes, también, minoritarios, que es que están... forman parte de nuestra realidad social. Y ahora sí, ya termino. ¿Qué vemos en la pantalla? No tiene truco, es lo que veis, o sea, no veis que hay nada raro. Un cajón, ¿no? Bueno, cuidado, mucho cuidado con el cajón. O sea, peligrosísimo en los procesos participativos. ¿Cuántos espectaculares planes participativos, diagnósticos, están dentro de los cajones de los concejales y los alcaldes? Resultados. Que la gente compruebe que esto sirve para algo. Esto es en la Aranda del Rey, un municipio de la Comunidad de Madrid, que hicimos un proceso participativo para que la gente decidiera, porque era una demanda, cómo hacer el sistema de recogida de residuos, y propusieron este sistema, que es un sistema neumático, que está enterrado, hay una especie de aspirador que absorbe, bueno, no genera olores, ni es como muy limpio, y es una propuesta que hicieron los ciudadanos y ciudadanas. Iros a Aranda del Rey y hacéis así, lo tocáis. Eso existe, eso está ahí. Entonces, claro, la gente que participó dijo, coño, mereció la pena. Si no llegan hasta esos cuatro contenedores ahí, a la gente la engañas una vez, quizá dos, pero a la tercera dices, voy a participar, ¿y para qué? Prefiero quedarme bien del fútbol. Bueno, prometí, última pregunta. ¿Qué vemos en la pantalla? Un punto negro, ¿verdad? ¿Todos veis un punto negro? Yo veo mucho espacio para hacer aportaciones. Color. Claro, es que, ¿por qué la gente ve un punto negro cuando lo más grande de ahí en la pantalla es un fondo blanco? Es lo más, porcentualmente es lo más grande. Pues yo creo que con los procesos participativos tenemos la capacidad de ver todo eso que no nos llama tanto la atención. Tenemos la posibilidad de abrir el foco, de no quedarnos en el evidente. En el tranvía sí o tranvía no. Podemos ir más allá, podemos profundizar y podemos encontrar cosas sorprendentes como que la gente no quería el tranvía, sino políticas de empleo o como efectivamente, y aquí hay que darte la enhorabuena, que ha sido el primero que has visto, que ese banco está mal puesto. Y si no se hubiera consultado o se hubiera invitado a estas vecinas y vecinos para ver el parque, pues ese banco probablemente podría seguir estando así. Así que, nada, creo que la participación es complicada. Podemos poner algunos requisitos, algunas condiciones para intentar evitar esa incertidumbre y mejorar la participación de los actores. Y sobre todo nos permite abrir un poco el foco y encontrar cosas que se salen de lo más evidente. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Perdonadme porque me he pasado 6 minutos según mi reloj. No, un poco.